Bueno, bueno, bueno. Entiendo que si están aquí en este directo habrán visto el título ya de la conferencia, de la charla, de la entrevista y también obviamente la persona que lo va a compartir. Y yo creo que ya debemos estar así un poco como wow, porque es que esto de verdad es se, se vienen cosas muy interesantes, muy profundas, como siempre. Y vamos a ir entonces primero con la parte del principio, la parte. De... Uy, me pica la nariz, eh, la parte de recordaros que es importante que sepan que este directo quedará en un diferido para que lo puedan volver a ver tanto en YouTube como en Mindela Radio Voz en formato audio. Además también estamos retransmitiendo desde toda la multiplataforma Facebook, YouTube, Twitch, VK, no, VK ya no. Estamos retransmitiendo desde Vogan Live y Odise y recordaros también que todo este redescubre tu ser tan potente y tan hermoso que estamos teniendo durante estos dos días, eh, pueden encontrar más información sobre él y próximos congresos en mindaleacongresos.com. Mi nombre es Manny Mellizo y en este caso tenemos este match, que es siempre una maravilla, a mí me encanta, con Gudiela Müller o Gudi, como a mucha gente nos gusta llamar, llamarla. Y Manimellizo. En este caso, ya saben que el tema que nos va a traer es el de Sé Dios, porque tú no existes. Y a mí me apetecía aquí meterle ahí un musicón, tum, 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 hay uno de estos de película, y hacer una película con esta idea porque es de verdad maravillosa. Os cuento un poquito primero antes sobre Gudi y luego después eh, le damos paso a ella para que nos cuente y nos inicie en este temón, como decía gudiela Müller es abogada, especialista en recursos humanos, medium, vidente y psíquica. angeóloga, canalizadora, mentora y coach espiritual cuántica. ya tenemos aquí al otro lado, goody, de verdad. qué placer estar aquí contigo. cómo estás? hola, mani, pues ya que estaba precisamente imaginándome lo que tú decías. el título y, y, y la super música de fondo, porque Imagínate que precisamente la música está construida en el lenguaje del universo, que es un, lengua es un lenguaje matemático. Sería la combinación perfecta. Buenas noches, familia Mindalia. Para mí es como siempre un honor estar acompañándolos. Qué bien, buenas noches, Woody. Yo te dejo primero, bueno, lo primero que quiero es que nos introduzcas en este tema. Y luego después te voy a hacer alguna preguntita, si da tiempo, pero sí que después os recuerdo a la audiencia, por favor, <coughs> pregúntenle a Gudi, pregúntenle sobre este tema y háganlo si pueden, escribiendo el nombre, el país y la pregunta en concreto. Además, ya hemos dejado los enlaces pertinentes de Gudiela Müller, el Müller en la descripción del vídeo de YouTube, así que pueden entrar en contacto ya ipso facto con ella. Y por último, recuerden que el botón de super chat lo tienen los usuarios de YouTube para poder realizar donaciones en cualquier momento del directo. Y ahora sí que sí, Goody, adelante. Te escuchamos, somos todo oídos. Muchas gracias, Manny. Y bueno, a mí me encantan los directos con él. Somos como, yo creo que somos conocidos estelares. En algún momento nos dimos a haber conocido. Sé Dios porque tú no existes. Algunos de ustedes se pondrán a pensar, ¿y ahora con qué va a salir Gudiela? ¿Cómo así que no existimos? Bueno, para poder tratar de darle forma a este tema, debemos abrir nuestras mentes. Y como siempre digo al principio de mis ponencias, no me creas absolutamente nada de lo que te digo, porque yo puedo estar totalmente equivocada, te puedo estar hablando desde el error interpretativo que tengo yo como ser encarnado, pero... Si esto de alguna manera te deja un signo de interrogación en tu mente, eso es precisamente lo que quiero lograr, que tú investigues y que busques realmente la información que va a vibrar contigo. Y si esta información te vibra, pues amplíala porque hay muchísimo para aprender. Eh, cuando yo empecé a preparar este tema, una de las imágenes que me vino a la mente fue la imagen de mi propia persona a los más o menos cuatro añitos. Observando el cielo, como muchos de ustedes lo han hecho. El cielo siempre ha sido un enigma para la humanidad, y desde pequeños, aquellas personas que estamos como eh, con esta misión álmica o como conectados desde otras vidas con, con lo divino, eh, tenemos esa obsesión por observar el cielo. Por alguna razón nos quedamos mirando las estrellas. Bueno, en una de esas cuatro años mirando las estrellas, Empecé a preguntar dónde estaba Dios. A los cuatro años, hacerte estas preguntas es como medio raro, pero bueno, rara desde el nacimiento. Entonces, como muchos de ustedes, así que no se preocupen, aquí estamos en el Club de los Raros. Y yo me, eh, bueno, me empecé a mirar el cielo y yo decía, bueno, ¿dónde está Dios? Dios está en el cielo, pero yo estoy viendo las estrellas y detrás de las estrellas están las nubes. Bueno, en ese momento yo creía que detrás de las estrellas estaban las nubes. Detrás de las nubes están los planetas, pero ¿dónde está Dios? Y, des, y de pronto me llegó una imagen a mi mente donde los planetas, las estrellas, todo ese yo veía solamente la oscuridad. Veía un espacio vacío y en ese momento me saltó el corazón hasta aquí. Y dije, "Yo no existo, no existimos, nos vamos a morir." Y salí corriendo y le dije a mi mamá que yo no que, o sea, que no existíamos, que que, que, que que ¿dónde estaba Dios? Y era una angustia tremenda, porque un niño a esa edad puede hacer esa racionalización profunda de la existencia de Dios, porque simplemente los niños asada no son. Estamos desde más de una década y especialmente desde el 2020 escuchando mucho el yo soy, yo soy, yo soy, y de verdad nosotros somos, tú eres luz, tú eres amor, tú eres Cristo encarnado, pero por más que repetimos esto del, del yo soy, no logramos eh, balancear nuestra vida. Por más que tratemos de hacer cosas energéticas para creernos el cuento de yo soy o esa energía del yo soy, nuestra vida sigue estando en distorsión. No funcionan las relaciones personales, no funcionan las relaciones laborales, no sabemos para qué estamos aquí. Muchos ya están diciendo, yo me quiero ir, no quiero volver a encarnar. Para poder encontrar la sabiduría del yo soy, para poder saber exactamente, cuál es tu esencia, primero te tienes que desprender precisamente del yo soy, porque cuando estás interpretando el yo soy desde la mente dual, estás interpretando solamente un aspecto de la existencia de lo que eres. Entonces, si te estás identificando solamente desde la mente dual con el yo soy, no vas a poder entender su concepto y la profundidad que éste contiene. Entonces, para poder saber... ¿Qué somos realmente? Tenemos que investigar qué es Dios, porque investigando qué es Dios nos estamos desprendiendo de lo que tú eres, de la individualidad. Hay una, hay una frase muy linda que utiliza una creencia, bueno, una fe religiosa que no la voy a mencionar aquí, pero yo la escuché y me quedó resonando muchísimo. Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus proyectos. Yo dije, wow, de verdad. Entonces, ¿por qué esta frase nace de una creencia religiosa que muchos de pronto ya la están identificando? Por una sencilla razón, porque cuando tú estás identificado con lo que eres como humano, te olvidas realmente de lo que envuelve la energía universal, de lo que todo lo envuelve y ese es Dios. Tú no puedes determinar paso a paso tu destino, el destino. Ya está programado. Se dice que dentro del campo cuántico, dentro de la existencia de lo que somos, el pasado, el presente y el futuro están escritos. ¿Y por qué debe estar escrito tu destino? Por una sencilla razón. Porque somos una danza cósmica, somos una danza energética interconectada. Es como un engranaje, es una maquinaria. Si tú miras los engranajes de las maquinarias grandes o de pronto del carrito de pilas de tu hijo, vas a notar que una ruedita mueve la otra y la otra y la otra para que el auto o el carro entre en funcionamiento. Lo mismo ocurre con el universo. No se puede planear la vida de una sola parte de ese engranaje, de esa máquina, porque esa sola parte no va a poder colocar en funcionamiento la máquina total. Así que por eso la necesidad de que todo esté programado. Por eso también se habla mucho de que la matriz, el, el mundo en el que vivimos, es un programa de computador, es un holograma, porque es un holograma. Alguien lo tuvo que haber diseñado y todos los personajes que hacen parte de este holograma tienen un papel determinado. Pero ¿a dónde entra Dios en todo esto? Dios es precisamente el diseñador del holograma, es precisamente el que creó todo lo que existe. Y por más que tú quieras cambiar algunas cosas, hay sucesos, hay vivencias, hay energías que no vas a poder cambiar. Por eso puedes planear muchísimas cosas, pero hasta que no te identifiques con la grandeza de lo que eres, estas cosas no se van a poder llevar a la realidad. Si pensamos en términos energéticos y no en términos humanos, vamos a hablar de que Dios, dentro de un concepto general, es una energía. Es una energía que existe y envuelve absolutamente todo. Tú no estás por fuera de Dios, sino que habitas dentro de él. Y como habitas dentro de él, eres una parte del mismo. Algunas veces los llamamos, eh, llamamos a los humanos fractales, pero realmente esta fractalidad se entiende más como extensión de la energía divina, porque tú nunca has estado separado de él. Y como no has estado separado de él, obviamente él vive a través de ti la experiencia humana o sea que tú no eres el que está viviendo la experiencia humana, es Dios el que la está viviendo. ¿Y por qué quiere Dios vivir la experiencia humana? ¿Para qué le sirve a Dios casarse, endeudarse, tener hijos? Porque Él quiere saber cómo es su energía dentro de un programa que creó y se llama Planeta X. Vamos a colocarlo así, se llama universo. El universo es finito, Dios es infinito. Entonces, para Él poder recrear toda su energía y expandirse hace, diseña todo lo que nosotros vivimos. La parte más importante de la espiritualidad y la parte más importante desde mi punto de vista del ser humano es entender que cuando tú vives como humano y te identificas solamente con ese personaje que estás teniendo en esta vida, pierdes la conexión consciente con el todo. Y es ahí donde la duda, la envidia, el sufrimiento, el miedo, la soledad y los bloqueos aparecen. Cuando yo me identifico con la energía universal que es Dios, cuando yo digo, es que yo no soy Gudiela, sino que soy una extensión de Dios, yo digo, órale, eso es algo muy importante, porque es que estamos hablando aquí no de Gudiela, sino de Dios en forma de mujer. Entonces, ¿qué podría ser Dios en forma de mujer? Dios en forma de mujer o Dios como Gudiela no se va a poner a pelear por el amor de un hombre, como le ocurre a muchas mujeres. ¿Por qué? Porque voy a pelear por el amor de un hombre que es finito. Este güey se va a morir en 80 años, si tiene una vida muy larga. ¿Por qué voy a pelear por algo que va a durar solamente 80 años, cuando tengo la posibilidad de acceder al amor infinito y universal? O sea, que me puedo enamorar las veces que quiera. En el momento en que nos damos cuenta... Que las cosas que vemos y sentimos son finitas, en ese momento nos desprendemos de ella. Ahora vamos, por ejemplo, al trabajo. Quiero trabajar hasta los 70 años en la empresa en la que estoy. Entonces, si tú piensas desde tu humanidad, dices, voy a vivir unos 80, trabajo hasta los 70 y vivo 10 años bien y me muero y ya está. Pero si tú te consideras Dios, tú vas entonces a decir, ¿por qué me voy a poner a estresar por lo que haga la empresa en la que estoy trabajando? porque esa empresa algún día se va a acabar y hay muchas empresas más. Y si yo soy Dios y tengo infinitas vidas, siempre voy a tener una oportunidad de hacer lo que a mí me gusta, porque la oportunidad no está en esa empresa o en esa situación, la oportunidad está en la energía que lo transforma todo y es la energía que tú llevas por dentro. Cuando pensamos en el concepto de Dios como energía, entonces nos empieza a dar temor. Yo alguna vez dije a, a uno de mis alumnos, cuando tú alcances la iluminación, te mueres. Ya no, ya no existes más. Y me quedan mirando como, como así. Yo le decía a él: todo el que hable de espiritualidad, estando en este plano, no está iluminado. Quiere, busca la iluminación. Quiere conectarse con Dios, pero está separado. Y mientras esté separado, va a estar aquí contando su cuento. En el momento en que nosotros entendamos lo que es Dios en esencia, tú vas a desaparecer. ¿Y por qué vas a desaparecer? Porque ya no puedes estar separado de lo que es del yo soy. Este concepto es difícil de entender si tú limitas esta interpretación a tu visión humana. El concepto del yo soy significa tú no eres lo que eres, tú no eres lo que está aquí, tú eres lo que está más allá. ¿Y qué es lo que está más allá? La energía que todo lo envuelve, que es la energía del Dios hablando un poquito más acerca ya como de no nos metamos en la religión porque aquí muchos les debe estar resonando en la cabeza pero es que la Biblia dice pero es que el Corán dice pero es que yo no sé qué dice todo eso que ustedes están ahí hablando y que la ley del uno y el libro no sé qué todo eso todo eso son conceptos que están extraídos de energías encarnadas aquí o en otras dimensiones y aquí les va la otra perla esta no es mía esta, esta es canalizada, esta me la entregó Emanuel, me la entregó Yeshua. Cuando nosotros hablamos de, de la encarnación, estamos hablando solamente o, o asimilamos como solamente en el sentido de las personas que están en la Tierra. Pero resulta que es que la encarnación no solo se da en la Tierra, la encarnación se puede dar en otros planetas y en otros planos existenciales. Porque para que una energía pueda interactuar con la materia, debe sí o sí tener un cuerpo. Y no es su cuerpo de luz, el cuerpo de luz necesita un envase, el cuerpo de luz es la extensión de Dios. Entonces, ¿qué ocurre con los seres estelares? Que es una de las de los temas que más se está hablando ahora. Sea cual sea el ser estelar que contacte a alguien en el planeta, es un ser que tiene también un envase. Escúchame un bien, también tiene un envase, también está encarnado en un envase. El ser estelar en su esencia es también una extensión de Dios. Así que cualquier conocimiento que llegue de un ser estelar no es un conocimiento que sea, por decirlo así, el principio o, o el descubrimiento más grande espiritual. No, ellos entregan conocimiento de acuerdo a su nivel de conciencia, porque ellos tampoco son Dios. Ellos se identifican dentro de su nivel de conciencia, que puede ser la quinta, la sexta, la séptima, la que sea. Entonces el conocimiento que nos llega es una interpretación de lo que hace una energía encarnada en otra forma, en otro plano de lo que es Dios. ¿Y qué es lo que todos buscamos? Ser el uno. Pero para ser el uno tenemos que empezar a quitar las divisiones. Y cada vez que nosotros dogmatizamos un pensamiento, una creencia, un concepto espiritual, estamos dividiendo. Si yo solamente creo en lo que dicen los estelares y canalizo estelares, por eso me atrevo a hablar de esto. Si solo, si pienso que solo lo que me dicen los estelares o me comunican es la verdad absoluta, ya estoy dividiendo. Porque estoy dividiendo, porque estoy diciendo, esa es la verdad absoluta y lo que diga cualquier otra persona está errado. Si yo digo que lo que dice la Biblia es la verdad absoluta, estoy dividiendo. Si lo que yo, si yo digo, por ejemplo, que la ley del uno, que es un libro canalizado muy bonito, es la verdad absoluta, estoy dividiendo, porque estoy diciendo que aquellos que no se identifiquen con la ley del uno, con la Biblia, o con el curso de milagros, o con el libro de Urantia, o con la tabla esmeralda, con todos esos conocimientos metafísicos hermosos que hay. Si yo digo que, no me, que los que no se identifiquen con ellos no hacen parte de lo que es Dios, estoy dividiendo. Entonces, cuando tú tomas un concepto espiritual, sea el cual fuese ese concepto, o una canalización, sea cual fuese, y le colocas esa tinte de verdad absoluta, no te estás acercando a Dios, te estás distanciando de lo que es Dios, porque Dios es la unidad. Y la unidad quiere decir, no hay ningún tipo de división. Y como Dios es un experto en hacer juegos de computadora, porque él se las sabe todas, y le encanta jugar con su creación en un sentido amoroso, no lo vayan a entender al revés. Él colocó en cada uno de nosotros, no solamente de, los, de las energías que están aquí en la Tierra, sino de todas las energías que creó dentro del universo, colocó una parte de la verdad. ¿Y por qué va a colocar Dios una parte de la verdad en cada una de las energías que crea? Si somos millones y millones de energías. Ah, ahí lo tenemos. Está dividiendo también. Es una estrategia para unir. ¿Y por qué es una estrategia para unir? Porque la única manera en que todos vamos a poder llegar a la unidad y que vamos a poder llegar a la verdad, si la quieres llamar verdad absoluta, es cuando mi conocimiento se une al de Mani, al de todos los que están viendo este video, al de los seres estelares, al de los que están en la India, que, que mi conocimiento se mezcle con el conocimiento que tienen las otras almas. Porque la verdad absoluta, la verdad de Dios, lo que es la esencia de Dios, es la unión de toda su creación. Y si esa unión no se da, nunca vamos a llegar a Dios. Entonces, ¿por qué las almas se embarcan en este viaje de encarnación que desencarnamos y volvemos a encarnar? Precisamente porque como energías no encarnadas identificamos la esencia de Dios. Cuando no estamos encarnados, sabemos que no somos algo, sino que somos un pedacito del todo, que no somos la individualidad sino que somos la totalidad y que cada uno de nosotros tiene esa totalidad. Pero para poder encontrar el camino de unión con el todo, la única forma de poderlo lograr es haciendo una experiencia humana, viniendo a experimentar la división. ¿Por qué? Porque estamos en un universo de polaridades. Pol perdón, polaridades. ¿Cómo voy a experimentar la unión? Desde la división. Yo, si yo no sé qué es la unión, obviamente debo experimentar la polaridad contraria para saber qué significa la unión. Y por eso sé es que con cada encarnación, tu energía, tu alma, aprende un poco más, aprende un poco más, evoluciona y cada vez está más cerca de Dios. Tú no existes dentro de la energía cuántica. Si vamos a hablar de la cuántica, tú no existes. Si vamos a hablar de espiritualidad, ya dentro del misticismo. Tú no existes, porque tú no existes, porque tú manejas el tiempo y el espacio, y Dios no es ni tiempo ni espacio. Dios es la totalidad. Cuando eres la totalidad, no puede haber un inicio y un fin, sino que está el todo. No hay una separación de ningún tipo, ni de tiempo, ni de creencia, ni de personalidad, ni de forma de interpretar las cosas. La forma más sencilla de que tú vivas en armonía y que vivas alegre por decirlo así que disfrutes esa experiencia terrenal identificando realmente lo que eres es de que es que empiezas a jugar a Dios ustedes no sé si han visto los niños jugando a mí me encanta verlos jugar cuando dicen yo soy el rey del mundo yo soy el rey del universo ellos están diciendo yo soy Dios y los demás tienen que hacer lo que yo diga ellos exageran un poco con el juego porque, bueno, ya ahí está la mente dual y el ego queriendo decir, tú controlas. Y lo primero que hay que soltar es el control para poder ser dioses. Entonces ellos, ellos se creen eso dentro del juego. Ellos juegan a ser dioses y se lo creen. Y, y hacen todo para que el juego se mueva como ellos quieren que se, mueve, que se mueva. Eso es metafísica pura. Y es lo que necesitamos como energías encarnadas para saber jugar este juego y poder adquirir dentro de la materialidad lo que nos es dado por herencia. Porque es que Dios no te puso aquí para aguantar hambre, ni para que soportes el miedo, ni el frío, ni la guerra, ni la necesidad. Él te puso aquí para que disfrutes de su creación, porque es que a él le gusta disfrutar, a él no le gusta sufrir. El sufrimiento lo hemos creado nosotros, porque nos consideramos que si no nos consideramos... Eh, víctimas víctimas de qué del no control porque siempre estamos queriendo controlar ponte a pensar que cada vez que tú sufres es cuando no puedes controlar algo se fue tu pareja porque está sufriendo porque no la puedo tener a mi lado control es que este trabajo no me está funcionando como como yo quiero control déjalo ser ahí está la esencia del yo soy deja que las cosas fluyan pero si se me está cayendo el, mu el mundo encima si el mundo se te va a caer encima no va a haber nada que lo detenga porque está escrito. Así que para poder entonces empezar a disfrutar de esta vida, tienes que separarte de esa concepción que tienes de que tú eres un ser humano y que tienes que vivir de una manera determinada. Cuando tú empiezas a creer que eres Dios y lo expresas y lo sientes y lo vibras y lo abrazas y lo besas y lo cantas y lo bailas, realmente vas a empezar a fluir con la energía más grande del universo, la que todo lo envuelve. Entonces, si tú eres la energía más grande del universo, no va a haber nada que se te pueda negar. Para ir como dándole más forma a todo esto que les estoy diciendo, porque son muchos conceptos eh, reunidos en, en, en una sola charla, la, el concepto de que tú no eres Dios es muy sencillo. Cuando se crea el universo, se crea a través de una contracción y expansión energética, lo que se llamaba el dichoso o lo que le dicen el Big Bang. ¿Qué hubo antes del Big Bang? Nadie lo sabe. La cosmogonía trata de, de, de dilucidar, de darnos pistas. Estaba la nada. Antes del Big Bang no había nada. Había una energía sola, solitaria, que todo lo envolvía. La nada. Un montón de nada, como diría un cantante argentino. Había un montón de nada. Cuando Dios decide inhalar y exhalar crea el milagro del universo. Entonces crea el milagro del universo y dentro de ese milagro crea, crea todas las conciencias que hacemos parte de él. Todo es una extensión de Dios porque salimos de su barriguita, de su matriz. Salimos, ahí está la creación. Él es el portal de portales, es la mujer de las mujeres. Por eso decir que Dios es un hombre, pues no sé si sería limitarlo. Yo creo que son las dos cosas al mismo tiempo y hasta un unicornio también será. Dios es todo. Entonces, él simplemente parió lo que conocemos como el universo, y dentro de todo eso que creo estamos nosotros. Pero el hecho es que al crearnos, la creación quiso ser más sabia que el creador y decidió recrearse, autorrecrearse y volverse a crear según los paradigmas que cada generación humana ha estado aquí ideando. Cada mil años, cada cien años, cada quinientos años tenemos un nuevo paradigma, tenemos nuevos gurús y tenemos nuevas formas de ver la espiritualidad. ¿Y qué hace Dios que todo lo envuelve? Simplemente nos mira y, y se ríe y dice: Síganlo intentando, que yo me estoy divirtiendo mucho con todos los paradigmas y todos los juegos que ustedes ahí arman, porque se matan los unos a los otros sin razón, se ponen a sufrir sin razón, es que no han entendido que son infinitos. Entonces. Cuando tú estás en ese juego de querer ser humano y no pretender ser Dios, entonces ya no existes. Tú eres la nata. El único que existe es Dios. Entonces, para poder existir, ¿qué deberías hacer? Pensar como Dios. Y muchos dirán, ¿cómo será que piensa Dios? No vamos a poder saber cómo piensa Dios de una forma muy fácil. ¿Qué necesita Dios? Bueno, esa es mi teoría. Comprueban por ustedes. ¿Qué necesita Dios? en ustedes. Dios necesita comida en abundancia. Necesita dinero en abundancia. Necesita una hipoteca de 200 mil euros o, o 200 mil dólares para vivir bien. Necesita la ropa lujosa que te consigues. ¿Qué necesita Dios? ¿Cómo se recrea Dios? Con algo muy sencillo como el pasto, la lluvia, el sonido del pájaro. Algo tan sencillo como ver nacer un bebé. Algo tan sencillo como ver morir una persona que ha disfrutado su vida. Ahí se recrea Dios. Una persona que muy quería que conocí me decía, el último traje que tú utilizas en esta asistencia no tiene bolsillos. Porque cuando te colocan en esa caja de lo que sea, cartón... No sé, madera, cualquier cosa, como decía mi abuela, que la coloquen dentro de un costal y la tiren al mar porque ya no le importa. Mi abuela era medio ni decía: Si yo me muero, ya no me importa qué hagan con mi cuerpo, o sea, no soy yo. Un costal y lo más barato que haya, allá me tiran. Y tú le dices, abuela, pues, ¿cómo te vamos a tirar al mar dentro de un costal? No podemos, nos meten a la cárcel. Pero se trata precisamente de eso. Las personas que se conectan saben que su cuerpo no existe, que, ellos, que eso no son ellos, no se identifican con eso. Entonces, en lugar de estar. Recreando y volviendo a recrear y volviendo a darle oportunidad al mundo material que te domine, piensa cada vez que vayas a comprar algo, a invertir en algo, a dejar algo, a amar algo, ¿cómo lo haría Dios? En lugar de pensar, ¿cómo lo haría Gubiela? No, ¿cómo lo haría Dios? Entonces ahí vas a empezar a razonar día a día como razona Dios. Y cuando razonas como razona Dios, haces que tu magia sea la vida diaria, o que la vida diaria sea tu magia, lo dije al revés, que la vida diaria sea tu magia, porque ahí está la verdadera esencia. Tú definitivamente no existes, y el día en que Dios no quiera seguir transpirando, en ese día, hace ¡pum! tú no existes más, tú eres lo finito, y mientras te apegues a lo finito, vas a seguir viviendo en el miedo, la desilusión, el dolor. El desamor y la tortura de no poder ser lo que realmente eres, un Dios en la Tierra. No wow. sé, Mani, si tenemos mm. preguntitas o mm. tengo más tiempo para seguir hablando. <laughs> no, tienes millones de preguntas, aunque a mí esto que acabas de contarnos de verdad, uf, me ha, me ha, de hecho me ha recordado otra vez en la que pude ver así una idea que tú acabas de compartir hermosísima, ¿no? que es como... Vas a dejar ya después de tanto tiempo que nos ha hecho falta toda la búsqueda de gurús, de libros, pero ahora lo que queremos y lo que de verdad estamos buscando está dentro. Y esto que lo acabas de compartir, de verdad, te lo agradezco muchísimo, porque es un recuerdo que se nos olvida, por algo, ¿eh? se nos olvida por algo. Pero aquí de momento hemos quedado Dios en Mani, Dios en Goody y Dios en toda la gente para recordárnoslo. Así que te lo agradezco de verdad enormemente y antes de que vayamos con las preguntitas que hay muchas preguntas de verdad hay muchas preguntas porque este tema es un tema muy muy potente además tú lo sabes llevar muy bien de verdad sí que quiero pasar un pequeño vídeo un spot del próximo congreso y luego volvemos contigo Woody un placer ¿eh? bien pues estamos aquí de nuevo otra vez seguimos con Gudi Gudi quiero antes de que ah bueno cuéntanos cuéntanos y luego después te hago una preguntita es que bueno era algo muy importante eh, bueno que viene de Manuel de yeshua y como una vez lo dije él no es él no fue la respuesta a lo que estábamos buscando quién era Dios Jesús Yeshua, Manuel Joshua, como lo quieras nombrar sino que era todas las preguntas y él decía, el místico, que es él, bueno, o, o se dice el místico, que es él realmente la persona que cree en la espiritualidad, no se casa con ninguna doctrina. Él ni siquiera se casó con la doctrina perfecta judía. Él era judío, pero él cuestionaba esa doctrina. ¿Y por qué la cuestionaba? Porque tu misión, mi misión, así como la misión de Jesús, era buscar la conexión con Dios. Y para eso debes cuestionar todo lo que se te presente. Así que la palabra bienvenido al reino de los cielos podrás entenderla cuando descubras cuál es la respuesta que para ti y únicamente para ti es la conexión con el todo. Toma ya, Woody. Muy bien, vamos. Entonces, si es no es posible porque yo ya me empiezo así a empiezo como a fundir empiezo ya. Me quedo en pur amor, que entiendo que es lo que tú nos vienes a recordar, pero como sí que tenemos algunas cositas que hacer, entonces primero háblanos de tu taller y luego pasamos con las preguntitas de la audiencia. Os dejamos ya los enlaces en la descripción, ya están, ¿eh? en la descripción del vídeo de YouTube para que puedan entrar en contacto con nuestra queridísima Gudiela Miolear. Adelante. Gracias, Mani. Una de las cosas que más me gusta hacer a mí es quitar los intermediarios, porque los intermediarios. En un negocio siempre complican las cosas. Cuando tú vas a comprar algo, si hay un intermediario, se complica más. Entonces, quitar un intermediario es canalizar. ¿Y cómo canalizas tú a estos seres de luz que te pueden ayudar a conectarte con Dios? Bueno, lo que yo voy a hacer es precisamente enseñarte trucos el 4, el 5 y el 6 de noviembre. Te voy a hacer un curso intensivo, 10 horas en vivo de canalización, netamente práctico, ¿para qué? Para que no tengas que recurrir a ninguna otra persona, sino que tú mismo te bajes la información porque todos tenemos esa capacidad. Ok, Gudi, y ahora sí que sí. Vamos entonces con las preguntas. Muchísimas gracias. ¿eh? Muy bien. La primera de todas te escribe Matilde Flor, le enviamos un saludo muy grande, desde YouTube, y te pregunta, Gudi, basado en tus enseñanzas de hoy, ¿qué consejo me darías? Muchísimos abrazos. Jessie, ah, perdón, Jessy se llama Jessy. Sí. Mira, no te voy a contestar yo, porque aquí ya me están diciendo cuáles enseñanzas. Ella no tiene enseñanza. Y es la verdad, yo no tengo enseñanza, yo solamente analizo y recopilo. Eh, Alguien te quiere decir algo, te dice, no tengas temor, no tengas temor cuando la vida te apabulla y crees que. La meta ya ha llegado. La meta no ha llegado en tu vida. La meta se está dilatando simplemente porque tú no deberías tener meta. Deja que tus sueños continúen, porque en el momento en que le coloques metas a tus sueños, en ese momento la vida no te va a ver al sabor de vainilla que tanto te gusta o al sabor de chocolate, sino que te vas a ver al néctar más amargo que pueda existir. Con mucho amor te está diciendo esto Yeso. Muchas gracias. Enviamos un saludo a Yeshua también, enorme. Y a ti, Gudi por ser también ese, esa herramienta, ese canal. Vamos con más preguntas. Mira, te escribe Leticia Villela desde Texas y YouTube y te pregunta si le puedes ayudar a saber quién es su guía. Y un mensaje de ellos, por favor. Ah, y por favor, quiere dice que ya le he enviado, ya le he dicho, oye, quiere tener una terapia contigo. Así que yo ya le he enviado eh, tus enlaces. Bueno, le he dicho que están donde están en la descripción del video de YouTube para que te contacte. Bueno, a ti, él está aquí todavía y me dice, eh, se <laughs> me dice algo muy lindo, me dice, me dice el, el portal está fallando, o sea, me, está hablando de mí, de la canalizadora. Eh, eh, tu guía, mira, tú tienes cuatro guías. Dentro de ellos, el principal está siempre haciéndote reír y te contactaba desde niña. Me está diciendo que el temor que tú tienes a la vida no te ha hecho sentirlo. La mejor manera de conectarlo y no sé por qué me muestran esto, es yendo a caminar descalza, es como si tú estuvieses muy pegado a lo material. El contacto con la naturaleza, el abrazar un árbol, el caminar descalza, el sentarte frente al agua, así sea un lago, así sea el mar, no sé dónde vives, y ver solamente el agua, te va a conectar con él. Eh, me dicen que en el silencio es donde lo vas a encontrar. Es un guía muy potente, es un guía que viene del año 300 a.C. Ya o sea, que tiene muchísima sabiduría y tú tienes el acceso a esa sabiduría cuando te conectes con él, o sea, si así lo deseas. Muchísimas gracias. Y vamos de momento con esta última petición de, de mensaje. Y luego vamos con alguna preguntita también. Te escribe Miriam Consuelo Ramírez y te pide, por favor, desde YouTube, si le puedes también dar un mensaje a Miriam Consuelo Ramírez. Esta vez es el Arcángel Miguel. Él te dice con una voz así como muy segura, ¿tú por qué estás tratando de permanecer atada donde estás? ¿Cuántas veces se te ha dicho que los hijos de Dios no tienen que atarse absolutamente a nada? El atarse limita y envejece muy rápido. Tú deberías dejar volar tu corazón de niña como lo hacías cuando tenías... Me muestra 17, 20 años. Recuerda todo lo que has hecho en ese tiempo. Recuerda la locura, la revolución, el no querer conformarse con lo que tu mamá o la gente alrededor tuyo te decía. Suelta las ataduras porque te están limitando y al amar. Me muestran tus pies atados, amarrados. Me dicen, al atar tus pies, te vas a tropezar una y otra vez y no solo con la misma piedra, sino que cada vez la piedra va a ser más grande hasta que aprendas que dentro de ti está la magia para resolver. Todo aquello que te está haciendo doler el alma. Ole, Goody, muchísimas gracias. De verdad, es que esto es, esto, es, esto es maravilloso para todas las personas que te estamos escuchando. De verdad, estos mensajes también agradezco a la gente porque yo también me lo llevo para la saca, como dicen aquí en español, para el bolsillo. <laughs> el bolsillo. <laughs> ok, eh, vamos entonces con alguna preguntita. Mira, te escribe Evelyn García desde YouTube y desde Venezuela. Te dice, qué bella verla compartir toda su sabiduría. Y te pregunta, ¿cómo puedo tener mayor conexión con Dios? Dejando de ser Evelyn. A mí me está diciendo, a mí me está diciendo aquí, Jesús, quitándote la falda. No te identifiques tanto con el papel de mujer que tienes. O sea, tú eres mujer y hombre a la vez. A mí me dicen que, bueno, me dice, hija de la luna, hija del sol. O sea, quítate la falda. Quítate la falda y si quieres, colócate un vestido largo, o colócate un pantalón ancho. Pero la falda que siempre has traído desde pequeña es como, es, está muy gracioso, me dicen, es como es, te estás limitando. Tú tienes un potencial grandísimo y puedes ser lo que quieras ser. No solamente hoy, sino en el mañana. Y lo has hecho en otros tiempos. Has sido caminante, has sido maestra, has sido sanadora, has sido soñadora y has sido creadora. De cosas que ahora mucha gente está utilizando y que no saben que tú eres la creadora la inventora de ello. Pero mientras estés en esta vida identificada con la falda de ser mujer, te vas a perder toda la creatividad del poder masculino en ti. Wow, seguimos, seguimos. No me quiero, pasar, no me quiero parar mucho con tu respuesta, yo creo que son suficiente. Pero mira, te escribe más gente, José Arturo Campuzano le enviamos también un saludo enorme a José desde México y YouTube y te pregunta una cosa que yo siento que más o menos has preguntado pero creo que esto es súper importante. Dice, si todo es un sueño en esta proyección de vida, si Dios no necesita del ser humano para complementarse, ¿cuál es la finalidad del ser humano y por lo tanto cómo conectarnos con Dios? Es que... Nadie ha dicho que Dios no necesite de ser humano para experimentarse. Es lo contrario. Dios es el todo y no necesita de nada, pero él decidió experimentarse y es lo que precisamente tiene el mensaje de esta vida y de esto de este juego en el que estamos, es que las cosas aquí en este juego no es porque tengamos que o debamos qué, sino porque decidimos qué. Cuando tú te casas con alguien, no debe ser una opción la persona con la que quieres compartir tu vida o con, te juntas a vivir, debe ser una decisión. Y Dios no necesita de nosotros, pero decidió crearnos para experimentarse. ¿Por qué? Porque Él que es la nada y el todo al mismo tiempo, decide crear la nada para ver qué surge de la nada, porque a lo mejor siendo el todo... Que todavía no se lo he preguntado, espero a morirme para preguntárselo, a lo mejor siendo el todo se te están escapando detalles que son importantes, a mí lo que me dice en este momento Yeshua es que la experiencia humana no es que no valga la pena la experiencia humana engrandece la esencia de lo que es el todo, y al engrandecer la esencia de lo que es el todo, estamos engrandeciendo la posibilidad de vivir eternamente que solo se podrá hacer a través del amor incondicional y es ahí donde tenemos la piedra más grande en el camino de todos, porque todavía no hemos podido entender qué es incondicional y mucho menos la palabra amor. Y es precisamente por amor que Dios decidió compartir lo que es, creando diferentes extensiones de su energía, no solo para experimentarse sin y engrandecerse, sino para de esa manera también extender su amor. ¿Y cómo extiendes tu amor cuando estás solo? La única manera es procreando. Y como él es el hombre y la mujer perfecta, pues él se procreó a sí mismo y está feliz con su creación. Lo que pasa es que tenemos una idea muy limitada de lo que es el amor y mientras no entendamos qué es eso, no vamos a comprender la finalidad del hombre en la tierra. La finalidad es volver a casa para que él te abrace después de que hayas llevado mucha información energética para él, pero él se recrea viéndote aquí, disfrutar de este parque de diversiones que él creó también lleno de casas del horror, pero que nosotros las estamos potencializando cuando las vemos y no decidimos simplemente anularlas y disfrutar de lo que es el amor que está envuelto en todo ello. Qué bonito, Gudi, qué placer. Ay, yo creo que más enamorados nos tienes, de verdad. Muy bien, pues vamos a hacer una cosa porque ahora eh, estamos llegando a casi el final ya. Y entonces, yo lo que te quiero pedir es que nos recuerdes tus redes y tu página web para poder seguirte, para poder acompañarte, como me habías dicho antes, esa diferencia entre seguidores y acompañantes, que es verdad, la comparto totalmente. Y, y así poder, por ejemplo, además no solo acompañarte, sino que tú nos acompañes, que podamos hacer cursos contigo, talleres, retiros, que sé sí que tienes ahí muchísimas cosas. Entonces nos la recuerdas y luego nos dices una última frase. Pero mira, a ver qué te parece esto, ¿vale? Porque hay una pregunta que ya no va a poder entrar, pero no sé qué te parece, te la cuento y así también tú a lo mejor nos comentas algo, porque creo que puede ser interesante. Sí. Sobre todo yo creo que lo que nos, vienes nos has traído hoy aquí, ¿no? Porque Alex Canaliza desde YouTube te pregunta cómo se puede vivir desde el todo en la terrenalidad, en la terrenalidad. Es decir, cómo se puede vivir como Dios en la 3D. Y con esto te doy todo el espacio. Desapegándote, siendo la nada. Tú puedes vivir en el todo siendo la nada. Esa es la respuesta. Siendo la nada, entendiendo que eres nada. Porque el dolor en la 3D es solamente el miedo a perder lo que no tienes y nunca vas a tener. Porque lo que quieres tener no existe. Todo lo material no existe. Lo que existe es finito y lo que no vemos con nuestros ojos humanos es lo infinito y lo que realmente existe simplemente sabiendo que nada de lo que ves existe viviendo en la nada, convirtiéndote en la nada para poder poseer el todo cuando tú te identificas con la nada estás poseyendo el todo qué bonita Woody, tienes tus redes y luego te despides de la audiencia. No, pues, yo lo resumo muy fácil coloquen en Google Woody Medium y ahí les sale to todos los lugares donde estoy así Perfecto. lo resumimos, Woody Medium y aparece Instagram, Facebook en ese momento no tengo página web, pero ya la vas a tener prontamente. Goody Medium. No hay ninguna otra que se llame Goody Medium en el universo. Ok, bueno, Goody, Goody Medium. Dejamos los enlaces también en la descripción del vídeo de YouTube. Qué placer, qué gozo de verdad estar aquí presente. Es todo un honor. Es todo un honor. Ay, nos Namaste. despedimos, Namaste. Y ahora sí que sí, nos despedimos. Os recordamos esta charla tan potente, tan bonita, tan hermosa que acabamos de tener con Gudiela Müller. Por favor, compártanla con vuestros familiares, con vuestros no familiares, con quien sea, porque en todos, en todas las personas, vamos a poder tener esa oportunidad, como hemos dicho, de Dios y Dios reencontrándose, recordándose lo que somos, como, nos bien, como muy bien nos acaba de explicar Gudie, Es un placer, de verdad. Los enlaces de Goody en la descripción del vídeo de YouTube. Y también, por cierto, eh, pueden seguirnos en nuestras redes sociales: en Instagram, Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de de Televisión, también para realizar donaciones. Y con esto nos despedimos eh, para el siguiente directo, que todavía hay más, pero que nos quedamos aquí de verdad. Uf, yo me quedo aquí más a gusto, de verdad, me quedo increíble. Así que recordar eh, que esta charla con Gudiela Müller además de que ha sido hermosísima, era sobre sé Dios porque tú no existes. Toma ya. Woody, un saludo gigantesco. Nos vemos muy, muy, muy pronto, ¿eh? De verdad. Chao, gracias.